maestros de la lucha libre, Doris Hogan, enfrentándose a esta aberración de la naturaleza, a la leyenda de la lucha hardcore, Abdullah the Butcher, el padre de la lucha hardcore, atacando fuertemente en este tremendo clásico que tenemos para el disfrute de toda la fanaticada. Y quiero dedicárselo a la gente de Mi My Auto allí, que están sueltos como gavete, que me atendieron al hijo mío la semana pasada. Decidimos comprar un carrito y muchas gracias a la gente de Mi My Auto en Vega Baja. Y seguimos haciendo, viendo la acción de este tremendo encuentro, este super clásico, que vamos a ver la próxima semana, el retorno del monstruo de la máquina, Abdullah the Butcher, que lo vamos a ver cuando se enfrente al Bronco en uno de esos super encuentros que tenemos para ustedes el próximo viernes en Natillo. Así que amigos, recuerden que esta tarde también estamos en Aja con una super cartelera. No se pueden perder ninguna de las presentaciones del Consejo Mundial de Lucha que tenemos para ustedes, todos y cada uno de los bellos parajes de la Isla del Encanto. Estos super encuentros, esta super cartelera que tenemos para el disfrute de todas las fanaticadas. Así que amigos, esta tarde celebrando el Día de las Madres en Lares, este pueblo de patriotas Lares, vamos a ver nada más y a Carly Thunder y Lightning contra los Broncos 1, 2 y 3. En el australiano, Ricky Santana se enfrenta a Chris Candido. El Vengador Boricua se enfrenta al Astro Man. Eddie Colón se enfrenta a Dominican Boy. Ya saben, la decisión final la próxima semana. Y ahí estamos viendo, se está soltando el monstruo. La máquina ha sacado ya estos golpes recios, atacando a Dorifón. Otro machetazo más de parte del monstruo de la máquina, Abdullah the Butcher. Y ahí lo estamos viendo, escuchando el aplauso de la inmensa fanaticada, el Monumental Estadio, Irán Bison, ahora están Irán Bison Stadium, porque ahora es en inglés. Y ahí estamos viendo, señores, cómo está sangrando brutalmente. Recuerden, decisión final el viernes en Atillo, Abdullah the Butcher va a estar enfrentando al Bronco. El próximo sábado en la ciudad bruja lo vamos a ver enfrentándose al Astro Man. Así que se salvaron los dominicanos del Bronco. El Bronco el viernes, el sábado se enfrenta al Astro Man, y ahí se va detrás de él, señores. Y esto yo creo que terminó como el Rosario de la Aurora. Se fue a Huyín Crispín, coge lo que va sin jockey. Ahí tremendo el topetazo que le está propinando. Ahí lo tira contra las mesas de ringside. Es el monstruo en la máquina que está dando a lo que nos tiene acostumbrado el salvajismo de Abdullah the Butcher. Dorifón va detrás de él. El árbitro sigue con el conteo mientras sigue la acción a rojo vivo de estas dos leyendas de la lucha libre. Dorifón enfrentándose a Abdullah the Butcher, que va a estar con nosotros el próximo fin de semana en la decisión final, donde vamos a verlo también a Sabu, que se enfrenta a Caldi el próximo sábado en Guayama por el Campeonato Universal en revancha. Señores, muchas cosas pasando. Ahí está Ricky Vargas Beníquez subiendo al cuadrilátero. Ahí sigue la acción caliente al rojo vivo de este encuentro. Dorifón atacando a Abdullah the Butcher. Y ahí, señores, está mandando a sonar la campana a Ricky Vargas Beníquez. Se ha perdido. Ahí está moviendo como Dorifón está utilizando un pedazo de cadena, se la está enroscando en el puño y está castigando al monstruo, a Abdullah the Butcher. Otro golpe más, atacándolo fuertemente. Sigue el castigo, señoras y señores. Otro golpe más, atacándolo con todo lo que tiene. Dorifón, Abdullah the Butcher sigue atacando al monstruo, a la máquina, pero le mete tremendo machetazo. Un lance de cadera de parte de Abdullah the Butcher. Y está agarrando la cadera, señores. Abdullah the Butcher le pega recio en la frente a Dorifón. Señores, este encuentro ya ha terminado por descalificación. Sigue el castigo, sigue la fiesta de Abdullah the Butcher soltando todos sus golpes. Ahí tira golpe Dorifón, pero no hace blanco. Está ciego y loco y sin idea. Y ahí se va, abandona el cuadrilátero. Se queda gozando la gente con la paliza que le ha propinado. Y recuerde que lo vieron en clásicos de la lucha libre. Y ganador de este encuentro lo es Abdullah the Butcher.